Durante todo el mes de octubre, la Universidad del Magdalena y la Fundación Corazón Rosa liderarán la campaña Vivas para Vivir, una iniciativa que propende por generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, el cual es considerado el tipo de cáncer más común en el mundo. Vivas para Vivir, octubre rosa impactando la ciudad, generando un octubre bien rosa, llevar a cada lugar de la ciudad, del departamento, el mensaje de vida. Que las mujeres no olviden cada paso del autoexamen, que son 5 pasos. Con el mensaje Ámate, Valórate, Cuídate, Tócate, ambas entidades realizarán 4 actividades de sensibilización que extenderán el mensaje de vida para que hombres y mujeres se sumen a la prevención oportuna mediante el autoexamen de senos. A partir del 1 de octubre empieza nuestra campaña con una gran semaforización, donde encontraremos unas mamas gigantes y unas señales mostrando a la gente en general lo que haremos en Octubre Rosa. El Día Mundial de la Detección Temprana del Cáncer es el día 19 de octubre. Estaremos en la Universidad del Magdalena haciendo el gran lazo humano gigante. Tendremos un evento espectacular en la Universidad del Magdalena el día 22 de octubre a las 9:30 de la mañana. Tendremos nuestra rodada rosa el día 23 de octubre. Serán 31 días en que Unimagdalena se activará en modo Octubre Rosa, como lo ha venido realizando desde hace más de 5 años, para ratificar su compromiso con la lucha contra el cáncer de mama y homenajear a las mujeres que han sufrido esta enfermedad. Por muchos años consecutivos aquí estamos otra vez, la Universidad de Magdalena, una universidad con un corazón rosa, juntos y unidos realizando esta campaña maravillosa, Vivas para Vivir. Gracias por abrir las puertas, Universidad de Magdalena, gracias Pablo Vera, gracias al Bienestar Universitario, a toda la universidad por ser parte de nuestra campaña. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.